más a mi canal, a Richard Stein. Aquí estamos para grabar un vídeo un poquito más tranquilito, que ya con las investigaciones pues se nos está poniendo el corazón en la boca. Si queréis ver la investigación del cerro, las dos partes, ya os recuerdo yo que está en mi Patreon y que por 3 euritos la podéis ver ya. Que si no, pues la cosa está muy tiesa, yo os entiendo. Y al mes que lleven en Patreon, pues estarán aquí. Así que si se publicó la primera parte el 3 de julio, pues el 3 de agosto la tendréis. Y bueno, hoy vengo a hablaros de un tema muy interesante: el primer hombre lobo, u hombre loba, mujer loba, mejor dicho, ¿no? De España. Pa' hombre lobo yo, porque mira cómo estoy, que no me peino bien, no me pelo, barbita, pelito por todas partes. Así que nada, vamos al lío. Hoy voy a hablaros del primer caso de licantropía en España, Manuel Blanco Roma Santa, o también conocido como el sacamantecas o el hombre del saco, aunque uno de sus apodos más conocidos fue el del hombre lobo de Allariz. Nació en el año 1809 en Galicia y acabó sus días en Ceuta en 1863, a los 54 años de edad, tras un cáncer de estómago. Pero como siempre digo, empecemos por el principio. De una familia humilde, era el más delgado y pequeño de 5 hermanos, así que trabajando como trabajarían en el campo, pues esto le dificultaría mucho las cosas. Así que entre que tenía poca musculatura, era delgaducho, era el típico rubito que llamaba mucho la atención, tenía ese aspecto un poco femenino, pues quizás de ahí lleguen un poco los rumores de que quizás Manuel no era Manuel, sino quizás Manuela. Y eso pues es difícil saberlo hoy en día. Por otra parte, nos encontramos con que Manuel va creciendo y se va enamorando de una dama, pero la mala suerte los coge y la mujer muere. Aquí todavía Manuel tenía solamente 18 años. Este tema le afectó bastante, así que decidió marcharse de allí, de su pueblo, y hacerse buhonero, y estuvo deambulando por Galicia durante mucho tiempo, tanto que se le perdió hasta el rastro. Ese rastro desapareció porque le convenía. Se sabe que ya en 1844 había una o dos víctimas, porque se cree que había una o dos y no se puede llegar a confirmar. Pues estamos hablando de que supuestamente es el primer hombre lobo o mujer loba que existió juzgada o juzgado en España entonces, y además aceptado clínicamente. Entonces el modus operandi con sus víctimas era engañarlas y luego las mataba, se las devoraba y se las comía. Así que muchas veces pues no se encontraban ni los rastros de las víctimas. De todas formas, cayó preso, y fue preso no por sus crímenes, que todavía no se estaban descubriendo, o si se habían descubierto no sabían que era él, sino también por deudas que iba dejando por ahí. Entonces fue encerrado por unas deudas, no en definitiva por un crimen. Sin embargo, consiguió escapar de la cárcel y desapareció durante un largo tiempo. Obviamente, cuando volvió a aparecer, se cambió hasta el nombre. Ahora se llamaba Antonio, había engordado, se había cortado el pelo e intentaba mantener su rol de otro tipo de persona para que no fuera descubierto por la gente que lo conocía, ya que las aldeas, todo el mundo se conoce. Empezó a coger confianza con las chicas que iba conociendo allá donde iba vendiendo sus productos como buhonero, y las prometía diciéndoles que conocía gente de alta alcurnia que podía intentar enchufar a través de recomendaciones, y cómo las engatusaba, porque claro, la palabra de una persona desconocida quizás no sea buena idea para confiar, pero sí si te viene con una bonita carta supuestamente redactada por la familia solicitando sus servicios. Y esto es lo que hacía totalmente Manuel, que iba falsificando firmas de gente muy poderosa a la que él servía,
ya como buhonero u otros quehaceres. Entonces, al final, esas chicas se iban con el hombre que las engatusaba y las convencía. Esto causaba muy malas impresiones en las tabernas de los pueblos, pues tenía bastante facilidad para intimar con las chicas. Y cuando se las llevaba supuestamente para adquirir el trabajo, éstas desaparecían y caían presas de las víctimas de Roma Santa. Muchos dirán, ¿y cómo pillaron a Roma Santa? Porque esto era algo que repetía constantemente. Chicas, jóvenes, niños, todos caían bajo sus garras en un supuesto grupo de aldea, o sea, en una zona no muy amplia donde todos se conocen. ¿Cómo cogieron a Roma Santa? Pues fue fácil, fácil que él no lo pensó tan bien. Iba vendiendo por ahí, como buhonero, objetos de las víctimas. Entonces, algún conocido de alguna de ellas lo detectó, llamó a las autoridades y este cayó preso nuevamente y esta vez sí que no se pudo escapar. Durante el juicio, Roma Santa dijo que él poseía la maldición del hombre lobo. Esto es decir, que él, cuando había luna llena, perdía el sentido, perdía el conocimiento y su cuerpo sufría una transformación y se transformaba en un hombre lobo. Entonces, lo único que le quedaba era el instinto animal y como tal, pues iba a comerse a su víctima, sea quien sea. Él intentó alegar que no podía hacer nada para evitarlo y que no se sentía culpable de sus crímenes, pues era la parte licántropa la que había hecho algo. ¿Y cómo consiguió tal repercusión este hecho? Porque sucesos extraños en épocas pasadas hay bastante. Pues por un lado intercede la reina Isabel II y por el otro lado nos encontramos con el científico psiquiátrico de la época, Mr. Phillips. Estos dos personajes hacen que todo esto se haga una olla a presión y explote. ¿Por qué? Porque Mr. Phillips por un lado cree lo que está diciendo Roma Santa, cree que realmente es un hombre lobo clínicamente hablando, mentalmente, psiquiátricamente no se encontraba bien y él creía que se transformaba en hombre lobo. Por otro lado, intervino la reina, que viendo que todo había sido porque estaba mal de la cabeza, como que le dio un poquito de pena, de lastimilla, fíjate tú, las víctimas no, pero el asesino sí. Así que le perdonó la vida porque iba para condena de ejecución. Y le hizo solamente una condena perpetua, eso sí, alejándola del lugar lo más lejos posible que podía. Y si eran en Galicia, pues ¿a dónde se lo llevó? A Ceuta. Y allí Roma Santa pasó sus últimos días encerrado y falleció de un cáncer de estómago. Lo cual ahí quedó la leyenda de este personaje. Y el misterio se sigue, porque a día de hoy, como he dicho, no se sabe si fue un hombre, fue una mujer. Registrado, supuestamente registrado, fue registrado como Manuela. Sin embargo, se comportaba como Manuel. Entonces ahí tenemos un claro o algo extraño. Sí es cierto que tuvo una mujer, pero murió joven y no llegaron a tener descendencia. Era muy delgado y de aspecto femenino. Sin embargo, tenía una fuerza bruta capaz de devorar a las personas. Ahí entra el estado psicológico, si no, no lo sabemos. Ahí quedará la duda. Y ahí espero en vuestros comentarios si Roma Santa fue una mujer, fue un hombre y si realmente era un hombre licántropo o una mujer licántropo. Nunca hay que descartar ninguna opción. Y como siempre, un saludo, os dejo por aquí todas mis redes sociales como ya habré dejado durante el vídeo, os espero por ahí y que me opinéis y me comentéis qué otros vídeos quiere que haga. Así que me despido, un saludo y hasta pronto.